Un saludo a todos y hola. ¡Y qué de brillo! Vale, joder. Me está dando un jamacuco el brillo de esto. Bueno, un momento, voy a hacer una cosa antes de... Creo que puede ser un problemita que se genera aquí. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con Grid Legends. Perdón por no daros la bienvenida como debo, pero en el fondo, pues bueno... uy. Vale, esto no es este de aquí. Vale, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Basehound Gamer, donde vamos a continuar con Grid Legends. Ya sabéis que estamos dándole mucha caña a este juego porque realmente hemos encontrado una magnífica propuesta. Veamos a ver si se me ve mejor. Se me ve un poquito menos luminoso. No soy un alma caritativa, alma luminosa, no soy ningún tipo de ángel, la verdad. Bien, pues lo dicho, vamos a continuar con Grid Legends, que estábamos muy, muy, pero que muy entretenidos. No hace falta tampoco hacer demasiada presentación. Ya sabéis que estamos con la carrera profesional y ahora mismo pues nos hemos encontrado ayer estuvimos echando unas cuantas carreras. La verdad es que había algunas que estaban de maravilla. Luego nos dimos de bruces con la realidad, pero esa carrera, la que estuvimos ayer dándole mucha caña, al final la conseguí sacar, y la conseguí sacar cambiando de coche. Estábamos con el Subaru y dije, veo que los de arriba van con el Audi, ¡pum! El Audi nivel 1, casi hago podio, si no fuera por una sanción que me salí. Y por otro lado, nos encontramos luego subí a nivel 2 y sí que encontramos ahí un poquito mejor de ritmo, un poquito mejor de esto, aunque ahí ya también, una vez que les pasé a todos, de repente se me engancharon. Era imposible aguantar, digamos, irme, despegar y dejarles atrás. Pues nada, al final conseguí hacerla, la tenemos en las Grid Challenge, que está al 75%, no encuentro cuál es la que está sin hacer, pero ahí están todas hechas. La que estuvimos haciendo fue esta, pero están, en principio, están todas hechas y me sale un 75%. No lo entiendo muy bien. Bueno, espérate, aquí, vale, es que aquí hay un par de ellas que me dice que no las tengo hechas. Tengo el oro, que esto es gracioso, tengo el oro, pero no me las ha dado, vale. No pasa nada. Y aquí también, en esta de eliminación, también. Consigo la primera posición, nos dieron el oro, o aparece ahí. Como que nos han dado el oro, pero no nos lo han dado. Vale, lo tendré en cuenta, que no tengo que mirar la copita, sino la tarjetita esta que tengo aquí encima, que me dice si lo he conseguido pasar o no. Vale, aquí sí que lo hemos conseguido pasar hasta ahora. Vamos a hacer la de los hot hatches. Vamos a ir con el Audi S3, o sea, S1. Es el único que tengo. Luego podríamos comprar otro. Uy, ¿por qué no escucho yo el del juego? Vale, sí, la musiquita está muy baja. Sí está. Pero como no hace ruido el menú, pues me estoy liando. Vale. Estaba yo un poco mosca precisamente por eso. Porque no se escuchaba el menú. Vamos a ponerlo esto un poquito más. Así de brillo. Y ahora vamos con los hot hatches. Red Bull Ring. Pero el circuito sur. Este evento del Big World Series será asombroso. El ambiente está cargado de emoción. Va a ser una locura, Claire. Bien dicho, Bruno. Ya no queda nada para que empiece esta carrera del Grid World Series. Vale. El circuito sur, si lo recordamos, es solamente la parte de abajo. Lo vamos a hacer en el orden correcto. Pero en vez de subir hasta la curva 3, nos quedamos a medias. Estamos undécimos, nuestro compañero está décimo séptimo. Entendido, le pido que ataque. Vale, va a intentar atacar ahora. A mí, si me dais el golpe, no puedo girar, y si no puedo girar, me voy recto. Al final ha sido... son un poco más comedidos que los que estuvimos ayer. Estrella Melemex dice, gracias por seguir el canal Panchita Juárez guión bajo emoticono cara sonriente. Muchas gracias, Panchita Juárez, por seguir el canal. Bienvenida o bienvenido o bienvenide. Empezamos la segunda vuelta en medio del grupo. Vale.
¡Buah! Larguísimo. Vale, se ha pegado alguien la galleta. Hay que evitar salirnos mucho más en esa curva, ¿eh? Porque si no... Si no, la vamos a liar con sanciones. O sea, si cogemos los rebufos... Tercera vuelta. Buen ritmo. Vas en medio del grupo. Vale, voy a pedirle que ataque. Vale, va a intentar meter presión. No, va a intentarlo, lo va a hacer. A intentar no... Ah, ese bote. Se está apoyando Rick Scott en el que le precede y nos está fastidiando bastante por ese rebufo que coge. Tío, no. Me ha pegado bote el coche, tío. Te quedan 5 vueltas. A ver, ¿y no se sanciona las hostias que pegan o qué? Se sabía que me iba a quedar en la mitad. Que me iban a hacer ahí un sándwich. Ah, no. Vamos a reiniciar porque al final con las sanciones nos van a joder vivos. ¿Y por qué estoy escuchando tan bajo esto? Vale. Sí, pues estaba escuchando tan bajo esto. Vamos, configuración, lo primero, relación de transmisión. Lo demás está bastante bien. Vamos a ponerlo un poquito más corta. No, no me fío. No me fío. Vale, vamos allá. Vamos a poner un poquito más suave la suspensión. La verdad es que ahora mismo aquí la IA va fuerte. No sé si igual tenemos que subirle el punto... Vale, ahora atacará. Lo del rebufo, lo de cómo acelera la IA es que pega como pega tirones y se ha alargado. Es como que pega tirones y no les alcanzas, ¿eh? ¿Qué cojones? Vale, volvemos a estar un poco como antes. Cuartos, intentando acercarnos a los de delante. Liam Clark se quiere largar, se quiere alejar lo máximo que pueda. La última vuelta ha sido 50,0. Eso no ha contado como sancionable, vale.
A ver si os podemos acercar. 3 de 8 vueltas. Vale. Aquí María Torres ha perdido, digamos, la inercia que llevaba en la Quedan 5 vueltas. He cometido ahí el error, me he quedado demasiado despistado, no he metido la sexta y me he quedado trapadísimo. Mira ese tirón que pega, no tiene sentido. Vale. Normal. Manchetaos. Vale, en caso de llegar así a la última. A la última vuelta. En la última curva tenemos ventaja. Hemos hecho mal ahí. Ahí Kennedy ha intentado meter el coche. Al final ha adelantado Petrov. Pequeño respiro. Tenemos que intentar. Joder, el Petrov va rápido, eh. Te quedan 3 vueltas. Le he pedido al otro coche que intente adelantar. Vale, ha empezado a atacar. Sería mal que mejorase un poquito su posición, Manzi. Vale. Hay que intentar entrar bien y salir con fuerza, o sea, salir acelerando siempre. No me ha bajado marcha y me la ha liado. Bueno, al final, porque para evitar el choque se ha frenado. Vamos a entrar en la última vuelta. Vamos con ventaja. ¿Eso es válido? Ni de coña. Pues bueno, Evan Kennedy es el que nos sigue ahora. Le sacamos medio segundo. Viene a toda leche. Vale, primeros. Uf, menos mal. Menos mal que hemos conseguido ese primer puesto. A ver.
Vamos a poner la repe porque ha habido momentos bastante interesantes, que es lo que quería hacer. Vamos a ver la repe, que es bastante bonito. Ver la repe es un circuito bastante corto, bastante intenso. Es que ahí ha sido una carrera bastante intensa. Las primeras vueltas nos hemos puesto muy cerca de cabeza. Y a partir de ahí ha sido una lucha constante. Así que cuando estábamos ahí luchando de tú a tú y tenía muy buena pinta la carrera, porque parecía que sí, habíamos encontrado un par de puntos donde podíamos ir acercándonos poco a poco y ser competitivos. Si bien luego en las aceleraciones nos sacaban un cacho enorme. Han empezado a fallar los que iban liderando la prueba y se han pegado bonitas castañas. Buenas, May. Se han ido pegando bonitas castañas y al final nos han dejado ahí, digamos, con un poco de... Bueno, digamos, en cabeza de carrera, pero con el acoso constante de Kennedy y Petrov por detrás. Ha sido interesante la carrera. Luego ya digo, ha sido una constante de aguantar, aguantar y aguantar. La verdad, hemos llegado por los pelos. Mirad a Naomi Vandenberg, que ha hecho un 48-7. Nosotros estábamos en 50 ceros. Cierto que ha habido un par de... Bueno, la primera curva se nos ha atragantado un poco con este coche, porque era como que se iba mucho y luego no empezamos a acelerar en el vértice, sino ya salidos de la curva, que hace perder muchísimo. Y bueno, en el último sector también íbamos más pendientes de no sobrepasar los límites para no sancionar que de conseguir velocidad o mantener un ritmo constante. Que es, al final sí han publicado el análisis. Esta es la última ronda. Vale, y ahora tenemos carrera en el otro circuito, en el norte. Y salimos desde atrás porque es una... Bueno, por lo menos son dos carreras, no sé si son más... salimos desde atrás. Evan Kennedy sale detrás nuestro, es parrilla invertida con respecto al campeonato. Los que no han puntuado están primeros, los que han puntuado están al final. Lo tienes a media. Joder, madre mía. Voy a tener que decirle a Peter Jackson que me haga trilogías. A ver, ahí. Aquí estuvimos ayer con el eléctrico. Entendido, le pido que ataque. Vale, confirma que atacará. Ya estamos décimos, estamos rondando los puntos. Ay, he hecho mal. La aceleración de ellos es sobrehumana. A por la segunda vuelta. Llevas muy buen ritmo. Vale, no creo que... A ver, son juegos distintos, en cierto modo. El perfil de Gran Turismo es quizás más relajado. A mí me gusta más Gran Turismo por el tema del mimo que tienen por la cultura del motor. Digamos, la más normal, o sea, la de coches de calle, más que por competición. Grid Legends es más dinámico. Creo que se ha cabreado.
Es más dinámico, es más directo. Y habría que probar el Gran Turismo para ver qué tal ha evolucionado la FI. Chicas. La IA de Grid Legend. Ah, en GT7, sí, en Caracol. No he visto IAs. No he visto el ajuste de la IA. Supuestamente están metiéndole una IA que aprende, así que eso supongo que habrá que esperar un poquito a ver si con el paso del tiempo de verdad la IA aprende. Digo, no voy a juzgar eso, yo lo que he visto es muy bonito, me gusta mucho el carácter que tiene por el tema de eso, de ser un poco más con coches de calle y todo eso, que eso es Gran Turismo. Y es ese afán de coleccionismo. No sé si tengo la sensación de que este juego tiene ese carácter que tiene Gran Turismo. Ya digo, en ese ámbito son juegos distintos. Por lo demás, yo no diría que Grid Legends es mal juego para las plataformas en las que no sale Gran Turismo y tengas ganas de Gran Turismo. Me parece una propuesta bastante más acertada que lo que están haciendo unos diciendo que si Horizon 5 no se parece, no es lo mismo. Y de hecho, para mi caso, por ejemplo, que me gusta más la cultura del motor de la competición en asfalto, pues me gusta más este que Horizon 5. No hay que compararlos. Motorsport, es la pena. Llevamos desde 2019 sin saber nada de Turn 10, más allá de... Ya, bueno. Le digo, no es una cuestión que nadie tenga que quedar, que tomara mal el que guste más un juego que otro. Los únicos que se sienten afectados por eso suelen ser los que no pueden jugar a un juego y tienen que echar pestes de la plataforma en la que sale ese juego, ¿no? Le digo que en ese ámbito no creo que nadie tenga que envidiar a nada. Por fortuna, yo creo que la propuesta de Codemasters ha sido muy arriesgada, por no decir inadecuada, por lanzarlos tan parejos, porque las comparaciones son odiosas y sobre todo porque pierde el mercado de Play, y el mercado de Play, quieras que no, siempre tiene muchas ventas. Y pues, a ver, Judith está ilusionada y es normal que esté ilusionada, como estaría yo ilusionado si tuviese el Gran Turismo 7. Nadie tiene que... que tomarse las cosas a mal. Vale, voy a pedirle que ataque. No me acuerdo nunca de decirle al otro que haga algo. Vale, va a intentar atacar ahora. No hemos visto nada, ¿vale? Pues si quieres que... ¡Hostias! Queda entre nosotros. Normal que tengas una opinión mala de Gran Turismo. Pobre Heiki. Yo ayer estuve viendo a Kadaras. Y me gustó, me gustó mucho cómo han ambientado eso del café y tal, me gustó. Me sigue pareciendo igual que Idi, el chaval. No digo nada. Es su forma, ¿no? Es esto que tú ves un streamer, no quiere decir eso que sea bueno o malo o lo que sea, ¿no? Pero hay streamers que no, su personalidad no te entra. Y ya está. A mí me pasa con... Y no, ya digo, no tengo ningún problema ni quiero decir nada malo de... Pero hay varios streamers que los ves. No te invitan a quedarte. Ni me entra ni me sale. Bueno, ya lo de entrar, eso lo dejamos para otro motivo. O sea, vamos a meterle el... las mejoras. Digo, yo desde esa perspectiva
ya digo que en el fondo los streamers no pueden juzgarse si son buenos o malos porque su forma de hacer las cosas no guste. Yo tampoco, yo no le gustaría a mucha gente. En ese ámbito no soy, no tengo el mismo perfil de muchos streamers y sobre todo los que tienen éxito. Igual el problema lo tengo en cómo hago las cosas, ¿no? Bueno, no tengo los medios tampoco, pero... es la persona, es algo que puede influenciar mucho en el tipo de contenido que se hace, y muchas veces haciendo lo mismo una persona lo expresa de una manera, otra persona lo expresa de otra, y no es lo mismo, y uno tiene éxito y el otro no, o se lo reparten. Mira, el otro día, por ejemplo, yo, el Socas, por ejemplo, es una persona que he visto fragmentos y no lo trago, quizás porque igual es demasiado out of context lo que vi. Pero, por ejemplo, el otro día vi un fragmento de un vídeo y dije, pues mira, la razón no te la quita nadie. Con el tema de los streamers, que dice la gente que le estaba diciendo que si hacía host, él perdía viewers, y él decía, a mí eso no me tiene que importar. Si hay alguien que, si alguien prefiere ver a otro en vez de a mí, porque yo le he hecho un host, eso es porque el otro que he recomendado yo es bueno, y ya está. Ya digo, no tenemos que gustar a todo el mundo. Vamos a ver esta carrera. Tres carreras. Le pediré que adelante. Vale, va a intentar meter presión. Tres carreras, así que no hay que volverse loco tampoco con no conseguir el primer puesto, pero sí que hay que ir lo más arriba posible. De todas formas, cuando has dicho lo de que en la GT7 la IA es muy lenta, aquí la IA es muy falsa, ¿eh? No es creíble la IA que tenemos, que ofrece Grid. Tiene aceleraciones que no son ni medio normales. Este juego no está carente de necesidad de ajustes en algunos casos. Hay veces que le sacamos 2 segundos a la IA y otras veces ellos nos sacan 4 segundos. A ver si podemos cogerles el rebufo. Igual aquí nos interesa meterle más velocidad a punta, ¿eh? Porque nos vamos a quedar al corte. En un principio se puso en contacto conmigo por la ausencia de analistas capaces de darle un corte más objetivo a un juego de conducción. Entonces, viendo que existen juegos de conducción que tienen peso y que quieras que no es un género de nicho, que es importante expresar y comunicar al que lo lee cuando está buscando un análisis que te explique qué se va a encontrar en un juego, es importante que el que redacta sepa qué tiene que transmitirle al jugador. Y normalmente los análisis que se ven muchos en otros medios entran a debatir mucho apartado técnico, entran a debatir mucho aspectos como contenido, es importante en ambos casos, pero muchas veces en la parte relativa a la experiencia de juego y la conducción no son capaces, o yo en muchas ocasiones no veo que me transmitan realmente lo que ven o lo que sienten. Quizás por la falta de experiencia en juegos de conducción no saben expresar lo que transmite un juego de conducción. Ya digo, en muchas ocasiones la conducción es maravillosa. Ese, no sé, es el nuevo lema del anuncio de BMW o me gusta conducir, cosas así. Entonces, en un principio sí que es esporádico. No sé si querrán repetir. Eso ya depende de ellos. Sí, vale, son muy genéricos, pero están dirigidos a un nicho. Los juegos de conducción, y precisamente eso es lo que quizás, en mi opinión, le ha pasado a Forza Horizon 5. Cuando un juego de conducción pierde su nicho, quien prueba conmigo repite. Díselo a mi ex. Empezamos la segunda vuelta en medio del grupo. Teníamos que haberle puesto más punta. Teníamos que haberle puesto más punta.
Pues ya ahora no me gira, espérate, que me he despistado tanto del tema. He desconectado de la carrera y ahora no me acuerdo ni cómo se gira. Aquí estamos en la primera ronda, Bruno. Vamos a ponerle un poquito más larga. No te preocupes. Le digo que en este juego la IA tiene un comportamiento extremadamente artificial. Vale, ahora atacará. Porque o te pega un latigazo y se te queda clavado el rival en la mitad de la pista, o te pega un acelerón que da igual que estés a una décima, que no le coges el rebufo. Luego te ignoran también. Ahí he entrado un poco pasado. En principio sí. No lo sé, la verdad. El Dakar no sé cuándo sale, la verdad. El MotoGP 22. La verdad es que si el MotoGP 22 no va a tener más que lo del añadido ese del... Tercera vuelta, solo dos posiciones hasta la cabeza. Espero que tenga algo más. Yo sigo diciendo que no entiendo por qué no tiene mi equipo el MotoGP como tuvo el 2017. Yo sigo esperándolo. El primero se nos ha ido. Misterios de Milestone, sí, bueno, a ver, misterios de también de Corremasters. Que luego pensándolo, ayer estuve intentando razonar un poquito, no te muevas. Estuve intentando razonar un poquito el por qué el 2021 ha sido tan mal juego en general. Y yo creo que es porque realmente la revolución la tenían que hacer con el 2022, por el tema de los cambios de los coches. Y el experimento fue hacerlo del fondo plano. Porque igual es algún elemento que cara al 22 tenga relevancia. También lo de las características de juego. Las características de juego. El tema del crossplay. Sí que es algo más cuestionable. El por qué no lo metí. Me cago en la leche, puta. ¿Por qué no lo metieron en el anterior? Porque en un principio, a ver, Dirt 5 no recuerdo yo que de lanzamiento tuviese el crossplay, no lo recuerdo. Y luego es de esos juegos que los que pasan sin pena ni gloria, metidos ahí en la biblioteca, instalados. Pues un poco como lo de Grid 2019, que todavía tenía por ahí. Bueno, de hecho tengo casi todas las temporadas sin hacer un evento, o sea, probarlo poco más. La primera temporada que metió, la de donde están precisamente estos coches. Joder, esto no me acuerdo ahora en qué categoría están clasificados.
Eso es, que es lo que me sonaba, porque cuando dijisteis lo de que Grid Dir 5 tenía crossplay, yo me quedé como de lanzamiento, que fue cuando lo jugué para analizarlo, no lo recordaba. Y claro, es que después me, es de esas cosas que te dan igual, y como no es invasivo, sino que es una opción que la tienes ahí, pasas de ella, pero vamos, totalmente ni miré. Es que realmente la última vez que lo jugué fue en plan de para pasarme la campaña y para de contar. Y cuando vi que habían metido más carreras, fue una de joder, qué puta pereza. No me cautivó nada el Dirt 5. Nada, de nada, de nada. O sea, fue de esto que dices, la otra prueba más. Esa mecánica de Codemasters de Run and Collect. Que le pesó a Grid 2019. Y es que no, al final, si no te dan algo que te motive a continuar, y bueno, habrá que ver este, según vayamos pasando de debutante a novato o a semipro, creo que era semipro, de semipro a pro y tal, pues ya habrá que ver si no se hace igualmente pesado. Una de las cosas que más le afectó a Grid 2019 era que se veía tan completo, con tantas cosas por hacer. Le pasa lo mismo a Raid 4. Raid 4 es otro de esos juegos que me he intentado poner a jugar y según lo arranco y digo, la primera prueba, joder, qué pereza. Nada más empezar y dices, ostras, que se te quiten las ganas de jugar así. O sea, por el hecho de ver todo lo que tienes, que es que al final al Raid 4 le di muchas horas, lo reinicié, como hice con este, para empezar el tema de directos, y puede que eso fuese un fallo. Puede que eso sea un fallo. Porque al final ya las metí una serie de horas y tener que volver a hacer lo mismo. Pues al final hemos conseguido la victoria. No hemos conseguido la vuelta, la mejor vuelta. 1-0-1-3. Si es que nos sacan un segundo por la mejor vuelta. Esta es la parte que no entiendo. Pero yo creo que es el problema que tienen estos. Dices, tienes 400 carreras con 300 coches en 500 circuitos. Y dices, bueno, ya ahí me he soltado las cifras así en plan a voleo. Y se nota que no lo he meditado bien el marketing. 1500 carreras. Y después que cuando estás en la 250 dices, madre mía, las que me quedan. A veces hay que medir un poquito. Hay que medir un poco la longitud que tiene un juego. Vale, que los juegos de conducción son atemporales. Te da igual jugarlos ahora que dentro de un año. Pero algo que te invite a... Venga, juega, y juega, y juega, y juega, ¿no? Es difícil llegar a ese equilibrio. Yo creo que pocos. Yo creo que Gran Turismo es posiblemente uno de los juegos que sí consigue invitarte a seguir jugando. Igual el Motorsport también. Pero aquí, como es tan dinámico... Como es tan dinámico, busca ser tan dinámico, tan... ¡Uf! Ese dinamismo te invita a quemar el juego y luego olvidarte un poco de él. Te digo, es cuestión de... Al final, mira, antes de que saliese este... Este circuito de ayer... Sí. No es el circuito de ayer, es el de antes. No sé, ya se me ha ido el hilo. ¡Ahí la edad! El querer seguir jugando es algo muy complicado en un juego de conducción. Aunque del mismo modo es fácil que te vuelva a apetecer. Ah, sí, lo que estaba diciendo es que justo antes de que saliese este, estuve jugando al Grid 2019. Más que nada porque, bueno, intuía que este juego iba a ser igual. No me he equivocado demasiado. Y sí que me vino muy bien jugar al 2019 para que las mecánicas de este las atrapase en la primera hora. No me costó absolutamente nada hacerme a las mecánicas de juego y estar jugando en leyenda sin que eso me haya subido desde el principio. Desde el principio. Por la segunda vuelta, llevas muy buen ritmo. ¿Sabes? Venga, Mike, gracias por pasarte. Estamos.
Madre mía, le he echado. Eso es un dive bomb. Y lo demás son tonterías. Tengo que controlar ahí. Vale, voy a pedirle que ataque. Vale, confirma que atacará. Bueno, ahora hay que tener en cuenta que, ya digo, hemos salido atrás por tema de parrilla invertida y obviamente ahora nuestros rivales están detrás. Tengo que tener cuidado en esa curva, que ya me he salido dos veces. Ostras, si son 10 vueltas, tú. No hay prisa. Que esta tarde hemos estado jugando al Horizon. Y se nota muchísimo cuando tienes una presión enorme por adelantar muchos puestos en muy poco tiempo. El tiempo de la última vuelta ha sido 1:23,9. Cuarto. Mola el circuito una barbaridad. Vamos a ver si nos podemos acercar a los de adelante. No, me van a acabar sancionando. De hecho, ya, yo creo que me van a meter segundo y medio. La última vuelta ha sido 1:23,9. Se ha metido bien. Isabella Hall es la que va liderando la carrera ahora mismo.
vamos, ven ahí. No fuese por que ya me han dado tres advertencias, que yo creo que ya eso me meten segundo y medio de sanción. Segundo y medio. Bien, esa vuelta ha sido 1:25,1. ¿Qué diferencia con los coches de ayer? Con esto se puede acelerar sin que se abra tanto. Y luego son más maniobrables. A ver. Ethan Coat está justo detrás. Si consigo acercarme lo suficiente como para pillarlo el rebufo, se me mantiene a la distancia de uno con algo. Y no me consigo digamos, ir de coat. No sé si dejarle pasar. No va a querer. Faltan cuatro vueltas. Estamos acercando los dos. Yo me estoy trayendo a Code. Ha cometido un error y me ha dejado sin rebufo, cabrón. ¿Dónde está la otra? Ah, no, es que ha desaparecido ya. No quiere pasarme. Me está haciendo la de la NASCAR, o sea. Aparte de que si ellos saben que me van a sancionar, él no tiene que hacer absolutamente nada. Que me he ido. Vale. No me fastidies. No quiero adelantarme. Faltan dos vueltas. Me acaba de hacer una putada un poco grande porque ahora se me nos ha acercado esta caja así. ¡Ostras! ¿Eh?
O sea, me sanciona más por los interiores que por los ex. Vale. Vamos a ver si Takahashi, si le mete un poquito el coche, le molesta. Perdido la referencia en esa curva. Cuidado. Última vuelta. Mantente en cabeza. Última vuelta. Digo, estamos en una... Va a intentar atacar ahora. No lo he hecho bien, no me ha cogido la trazada. Vamos a ganar segundos, bueno, segundos, ni tan mal. Me doy con un canto en los dientes, sabiendo que me iban a sancionar por lo menos un segundo, con un canto en los dientes, quedar segundo. Un segundo y medio. Bueno, quedamos segundos, pero en el mundial, en el evento, estamos con 43 puntos. Kennedy... Se ha quedado muy atrás. Uy. Se ha quedado penúltimo. Es que ni se ha movido. Claro, si los líderes de una carrera acaban últimos en la siguiente, al final. Pues eso. Uy, 18. Jan Klein. Ha sido Jan Klein el que había quedado segundo en la otra. 18, 15. Borisov. Ah, claro, Borisov sí. No, a Petrov, da igual. Petrov está aquí. Vale, tiene 12. No, era Borisov y Kel. Vale, vale. Nosotros hemos conseguido 25 más 18. Y ahora toca una tercera carrera. Volvemos a salir últimos. Pero el segundo clasificado tiene 25 puntos. Si consigue 25 puntos, conseguiría 50. Con 7, con 8 puntos ganamos. Con 8 puntos ganamos. Así que... A por los 8 puntos. Y ya está. No, hombre, no. Vamos a ir a ganar 6 vueltas. Vale, voy a pedirle que ataque. Vale, va a intentar meter presión. Vaya hostia que me han metido. A ver, a ver. Vaya guantazo que me han metido. Y todo porque me he desviado yo de la trazada. Venga, va, desde aquí. ¿Qué andáis? ¿Qué andáis? Bueno, vale, reinicio. Que a veces cuando el flashback pasan esas cosas. Que si pillas a alguien en la frenada, de repente cuando echas el flashback sigue en la frenada, pero está atrás. Vamos a empezar de cero, que es lo más justo. Le pediré que adelante. Vale, ahora atacará. ¿Qué andáis?
mejor de todo es que estoy haciendo el circuito sin saber cuál es. O sea, porque no es que no lo veo, es que... Algunas curvas me las sé porque estamos en el mismo circuito, pero en diferentes variantes, pero... Empezamos la segunda vuelta en medio del grupo. Decimosextos, eh. Ando a Liam Clark todo el rato, que me voy. Necesitamos adelantar. Tercera vuelta. Buen ritmo. Vas en medio del grupo. Vale, ha empezado a atacar. Lo que he dicho antes, necesitamos 8 puntos, considerando que el que ha salido penúltimo gane la carrera, que no es el caso. Ese balanceo me mola en este coche. Acabas de en este circuito. La mitad de la carrera. Madre mía, el cabeceo. Me he ido muy pasado, he tocado el piano y me ha hecho esa cosa rara. Igual ahí hay que reducir un poco. Estoy aprendiéndome el circuito para ver si puedo hacer una vuelta buena. Este es de tercera, coño. Quedan dos vueltas. Los primeros han ido muy lejos, ¿eh? Vuelta, sal de la zona media. Vamos bien, coño. Mola el circuito con estos coches. Me benefició claramente de haberse me salido. Bueno, pues quinto. Es un buen resultado. Más que nada porque, como hemos dicho, es la suma de puntos
Hemos quedado quintos, hemos sumado puntos, algo que los que estaban siguiéndonos en el campeonato no han hecho, porque se han quedado todos atrás. Y hemos conseguido ganar este campeonato con estos coches, que nunca me acuerdo cómo son. No me acuerdo cómo se llaman esta categoría. Con lo dicho, hemos quedado aquí con 53 puntos. Estaría bien que se pudiera organizar esto por los puntos del evento. Incluso hemos conseguido el primer puesto de... No, sí, hemos conseguido el primer puesto de los equipos. Aquí esto tienen que pulirlo un poco porque está desordenado, desorganizado. Sí que nos ponen la clasificación, pero en el evento, en la carrera es una cosa. Aquí tendrían que estar los puntos de la carrera y en el evento tendrían que estar los puntos del evento. No, yo no sé cómo una cosa tan básica se han podido liar tanto en Codemasters. Bien, estábamos en los coches de estos, son los Track Day, pero son los Super Hatches. Super Hatches. Vamos a acabar con la categoría de Super Hatches y así nos quedamos tranquilos con esto. Y ahora nos tocan los coches, los rivales definitivos, ya sabéis. Si lo de ahora nos parecía difícil, lo que nos viene a continuación va a ser increíblemente difícil. Y lo único que podemos hacer aquí es mejorar lo del Racecraft, que obtenemos más puntos de experiencia, por decirlo de alguna manera. Pero vamos con nuestro Audi S1. El S1 ahí a tope. Bienvenidos a Shanghai. Vayan sentándose en sus asientos. Bruno, ¿qué puedes decirnos sobre este lugar? La verdad es que las vistas son magníficas desde aquí. Tito. Pero esto no se puede disfrutar desde la pista. Los pilotos deben concentrarse en sí mismos, el coche y la carrera. Bien dicho, Bruno. Ya no queda nada para que empiece esta carrera del Grid World Series. Vale, vamos ahí, estaba mirando una cosilla. Rivales definitivos, circuito de Shanghai, circuito complicado, 8 vueltas, 3,9 kilómetros, parece más grande, ¿no? O sea, yo veo ahí 3,9 kilómetros, pues va a ser muy callejero este. Vamos a ver. Pedido al otro coche que intente adelantar. Vale, confirma que atacará. Buena salida. Nos ponemos aquí en el top 3 de inmediato. Y nos hemos comido el primer interior. El mayor problema ha sido, no ha sido que hayamos entrado pasados, sino que nos han tocado por el lado derecho y el coche se va recto. Y pierdo un poquito el... Vale, me tengo que acordar el circuito, ¿eh? Me lo medio sé. Circuito muy puñetero este. Muy centrados. Se ha hecho mal ahí. Vale, vamos a... Estamos cuartos, los otros tres están justo ahí delante. Vamos a intentar pillarle el punto. Adelanta en la segunda vuelta. Vale, tenemos, nos está beneficiando un poquito el... Vale, otro de los problemas es que la frenada está en apoyo contrario. Entendido, le pido que ataque. Mal.
Vale, va a intentar atacar ahora. Vale. He hecho mal yo. La segunda vez que cometemos un error por intentar meter el coche antes de tiempo. El efecto imán también bastante molesto. Quizás que tengo ganas. Buen ritmo. Empieza la tercera vuelta. Adelanta posiciones. Qué cabrón. Sois tremendamente molestos. Vamos, a por Isabela. 2 segundos. Vale, por detrás estamos teniendo más ritmo que ellos. Estamos teniendo más... ¿Por qué hablo? Vale, tu última vuelta ha sido 1:29,5. Vale, va a intentar meter presión. Es una frenada muy puñetera esta. Porque frenas con un pequeño giro hacia la derecha y te clava ahí los frenos de una manera... una manera un poquito cerda. Y luego corregir está complicado. Buenas, Judith. ¿Has visto el gran... Estoy jugando al Gran Turismo de los pobres. No, hombre, no. Es que como no soy tan bueno como para jugar a simuladores, pues me tengo que conformar con los arcades. Aquí soy bueno. Aquí hasta parezco decente. Aquí no me funas. ¿Qué tal, Judith? ¿Qué tal el Gran Turismo? Muchas cosas nos vas a tener que contar. Y estamos deseando conocer. 30,9. Joder, tengo una manía de darle seguro. Vale, voy a pedirle que ataque. Vale, ahora atacará.
A veces hace unas cosas un poquito raras en la frenada. Ahí no he entendido por qué no ha querido hacer el giro. He dicho antes que llevábamos más ritmo que ellos, pero el coche ahora me está haciendo estos extraños. O sea, si hacemos una vuelta buena, tenemos todavía, ¿eh? Faltan tres vueltas. No, le tengo que dar, ¿eh? Ese muro es que le tengo que dar. Si no le doy, no le doy. No soy buena persona, o sea. Ah, te leo, Judith. No, si puedes hacerlo en vídeo, que es que no. Te va a dar. No, no me creo. No le he dado. Buah, roto con una tradición, ya verás tú cómo la lío en otro sitio. Madre mía, qué sangría. Y no podrían retirar esos coches y punto. Son un peligro en un circuito urbano. En un circuito urbano son un peligro. Un circuito muy bonito este también, ¿eh? Me gustan estos circuitos urbanos de curvas de 90 grados, digamos, ratoneros, con un punto aquí de que te hace falta también tener velocidad punta, pero no descuides el... Última vuelta, no pierdas la aceleración, la tracción. Este es un circuito muy agudo, muy... no, como es... ¿Baku? El de... joder, lo diré. El de Azerbaiyán. Igual le falta un poquito eso de recta. Thank you.
Le digo que hagas con respecto a los vídeos, es una putada y grande. La teoría de Barón es que mientras estuviesen haciendo el evento oficial, no que, igual no querían que nadie más les molestase en cuestión de audiencia. Porque bueno, si has podido hacer así, si puedo hacer directos con calma, no te preocupes, ya digo, yo quiero, me gustaría haberte visto, podido ver hoy, porque tenía una gran ilusión, no quiero que te lo tomes a mal, pero tenía una gran ilusión de verte con Gran Turismo 7. Ya se lo siempre te he conocido con el Sport le falta esa pasión. Yo sé, para los amantes de la conducción, yo creo que ahora mismo Gran Turismo 7, y me da igual el fanatismo de la plataforma que seáis, realmente yo lo que creo es que a todos los que nos gustan los coches hemos visto Gran Turismo 7 y nos ha venido a la mente, para los que tenemos cierta edad, años atrás, cómo veíamos Gran Turismo, cómo era Gran Turismo, qué supuso Gran Turismo, y lo hemos vuelto a revivir. Y sobre todo por el hecho de lo que comentaba antes, cuando la conducción, el género de conducción es un juego, pese a que sea accesible a todos, ¿no? Los coches, conducir, carreritas, es algo muy común, que ha llegado siempre de mil maneras, pero no ha dejado de ser algo que con el paso del tiempo ha captado a los usuarios que son de un nicho. Se habla mucho de nicho cuando hablas de los RPGs, cuando se habla de los RTS, de los juegos de estrategia de tipo real o por turnos. Se habla mucho de nichos. Gusta mucho, ¿no?, clasificar el nicho, porque es como muy cerrado, ¿no? Son muy cerrados. La conducción parece algo mucho más accesible como deporte. Hombre, el FIFA es un juego de nicho. Si no te gusta el fútbol, vas jodido para jugar al FIFA, ¿no? Pero el nicho de la conducción, en muchas ocasiones, ese nicho, ese núcleo de los amantes de este género, nos apasiona que el juego nos traslade a una ambientación de juegos de conducción, una ambientación vinculada a lo que estamos viendo aquí. Coches, motor, olor a gasolina, el sonido de las ruedas, el sonido de los motores, la goma quemada, todo eso lo que evoca un juego de conducción, cuando es eso, perfecto. Cuando es romper piñatas, estás jodido, básicamente. Muy buenas, Lord Balmar. No todos jugaron a Gran Turismo, no, lo sé. La cosa es esa, que para mí, ya como tengo ciertos años, yo sí me acuerdo del 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero salidos. Bien. Lo que venía comentando es que en el fondo el género de conducción, pese a que sea accesible y atractivo para cualquier persona y tenga también hueco para los casual, también pueden jugar al FIFA los que no les gusta el fútbol. La verdad es que a los que más queremos este género somos personas que nos gustan mucho los coches desde el punto de vista de objeto, producto, digamos el entorno de la competición, el entorno de los coches. No creo que la mayor parte de la gente se plantee viajar a Barcelona cuando está en la feria del automóvil para ver coches, con el propósito de ver esos coches y tenerlos ahí, ¿no? Yo tengo fotos del salón del automóvil del 2009. Estuve presente y fue una de las experiencias más maravillosas, porque ves a todos los apasionados del mundo del motor, que no necesariamente son seguidores de Fernando Alonso o de Carlos Sainz. El mundo del motor es mucho más amplio y abarca muchísimas cosas. El conocer modelos viejos, nuevos, conocer la mecánica, conocer cómo funcionan los motores, ese nivel de integración, ¿no?, ese nivel de implicación, todo eso es un mundillo. Es un poco como los frikis, el estereotipo de friki con los dados y los digamos los librillos del Dungeons and Dragons, ¿no? Es un poquito así. Es el núcleo, ¿no? El núcleo duro, digámoslo así. Yo es lo que, por ejemplo, yo critiqué de Forza Horizon 5. Y he criticado, pues bueno, el Need for Speed lo tiene. Ahí están las películas de A Todo Gas que entretienen y tal. Pero, por ejemplo, las películas de A Todo Gas son un buen ejemplo de cómo lo que era y lo que son no tiene nada que ver. O sea, A Todo Gas nació como una saga relacionada con los coches. Y metieron una trama, pero los coches. Y ahora es una trama donde usan coches. Es una manera totalmente distinta de abarcarlo el mundillo. Y Grid, por ejemplo, me parece que es un juego que, pese a que es muy accesible, muy directo, muy para todo el mundo, para cualquier persona, tiene un tacto con el tema de la competición, el asfalto, los coches. Transmite algo de eso, ¿no?
Luego sí, le meten fuegos artificiales y todo queda mucho más bonito. Que no, si yo sigo sin entender por qué tienen que lanzar fuegos artificiales cada vez que pasamos por un arco. Cuando yo paso por la autopista, por debajo de un arco y veo luz, es que me han sacado una multa. O sea, no, no suele ser bueno. Vale, ahora mismo no sé con qué coche estamos, ¿vale? Con el jineta. Vale. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Voy a bajar un poquito el volumen, que igual está un poco alto. Pero va, una pizca. No sé cómo se conduce esto, ¿eh? ¿Qué nos vamos a encontrar? Le pediré que adelante. Vale, ha empezado a atacar. Vale, gira bastante. Buah, por dentro no, por fuera más bien. Ahora ya sí que me he salido del todo. Pero nos aguanta ahí por dentro Scott. Bueno, además es que es Rick Scott. ¿Qué? Vale, ya sé qué circuito es, yo también. No, lo estamos haciendo bien. Estamos metidos aquí, nos estamos... Vale, que son dos de los pilotos más potentes del campeonato, Rick Scott y Evan Kennedy. Pero nos hemos metido aquí en un embrollo que no salimos de él. El compañero de competencia. A ver. Te pregunto algo, ¿cómo programas el compañero de competencia? A ver, el compañero en un principio sale y lo único que podemos decirle es o que aguante la posición o que intente adelantar. Pues yo ahí le digo, adelanta. Ahora no me hace caso porque ya se lo he pedido. No, no vamos buen ritmo. Estamos en la misma posición que hemos salido. Es que le hemos ido subiendo puntos para que fuese más... digamos, más competitivo. Y no es que lo esté siendo, la verdad. Joder, el... a ver, ¿todavía estás en el modo historia? No, 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 no. Hazte el modo historia primero, Lord Balmar. Hazte el modo historia entero. Acaba. Es que el modo, este modo, o eso, o estás en el multijugador. Estás en partida abierta. Entonces, mira, ya que esta carrera. Bueno, voy a intentar acabarla a ver cómo sale. Y ahora te explico lo que pasa. Me acabo de dar cuenta. Yo ahora mismo estoy en modo offline, ¿vale? Joder. No he visto el coche accidentado y me he comido al de delante. Tu última vuelta ha sido 57,0. Es que depende de cómo tengas puesto la privacidad de la partida. Porque si estás jugando en una sala pública, lo que puede pasar es que otro jugador se ponga como compañero tuyo. No se manejan mal los coches, pero les tengo que pillar un poco. Además, el circuito este me está pillando desprevenido. No me suena, además. Igual es algún circuito que estamos acostumbrados a correrlo de la otra forma. Sí, no, no, me he acordado de... No recuerdo qué pasa con el compañero de pista. Cuando es una partida pública... Hay guía. Pero no... Pero no puedes dar órdenes, creo.
O todavía... Vale, los primeros están aquí. O sea, ahora mismo tengo que hacer es intentar aprenderme bien el circuito, porque no me lo estoy aprendiendo. Ahora que no me molesten, si podemos hacer una vuelta a referencia. Vale, basta, hablé. Esa avenida es muy mala ahora. Te digo. Es que, a ver. ¿Por qué si toco el freno me metes ese pedazo de...? De acuerdo. Ah, vale. El tiempo de la última vuelta ha sido 55. Quiero vuelta limpia, quiero una vuelta limpia, quiero una vuelta limpia. Sin tráfico. Pensaba que estaba un poquito más muerto el coche como para que me hiciese eso. Tengo que seguirle más la... Tengo que seguir la misma traza de aquellos. Las vistas están... No, sí, sí. Técnicamente el juego es bastante resultón. Necesito tener... Echarle un par de huevos aquí al meterle el coche. Él no mete segunda. Joder, con el giro. El coche este gira rapidísimo. Vale, el tiempo de la última vuelta ha sido 55,6. Vale, ahora venga, va. Ah, mierda, ya me he comido la primera. Ya me he comido la primera. Mola el coche. Tiene una conducción que se nota bastante buena. O sea, es noble, pero nervioso. Ay, no, 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 no. Si lo maltratas un poco... Vale, hombre. Si lo maltratas un poquito, es juguetón. Pero hace falta... Hace falta meterle muchísima caña. Pero por el más tiene una dirección. Así como en otras ocasiones digo que tiene una dirección muy pesada. O sea, es precisa pero pesada. En esta ocasión es lo contrario. Es mucho más ligera. Todo lo subo un poco el guía para que vayan con más velocidad. Yo creo que eso depende mucho del tipo, el tipo de circuito. En este circuito la velocidad punta no te hubiera servido mucho. Tendrías que bajarle, creo yo. De todas formas, la relación de marchas que tenía este coche, tal como estaba, mal no venía. Muchas veces ahí tienes que cuadrar, ver que no te moleste el que metas una marcha para quitarla justo antes de una frenada, o que te pille una curva en la mitad de dos marchas y o vayas muy revolucionado que te va frenando, o vayas muy matado que no puedas acelerar. Eso es donde tendría que intentar, digamos,
evaluar qué es lo que mejor te viene. Luego, a partir de ahí, si tienes una recta y a mitad de recta estás tocando techo, alarga las marchas todo lo que puedas. Ay, no he mirado una cosa. Vamos a ver un poquito la repe de este. Que no va a ser precisamente la carrera en la que se me vea hacer los adelantamientos más bonitos ni más esto. Pero bueno, me parece que va a ser una carrera interesante de ver. Me ha gustado el coche. Me ha gustado el coche. Y se nos ha olvidado llamarle a Manzi para que hiciese algo. Bueno, da igual. Aquí es donde digo que no veía, me estaba guiando por los rivales y estaba ahí entre Scott y el otro y la verdad es que era o me encajona uno o me encajona el otro. No quería meterme a lo bestia y o me encajonaba uno o ala, detrás del otro. Y si no, detrás del uno. Venga, dale, golpe, vamos, muévete. Y dices, no, por aquí no, pues venga, le doy un golpe a otro y me pongo aquí. Vaya hombre, aquí tengo otro. Venga, encajonado otra vez. Es que no había manera de salir de la caja. O sea, siempre tenía a un coche naranja delante. No sé cómo lo hacía. Hasta que aquí he cogido y he dicho, venga, ya hasta aquí. Y le he metido creo un hachazo y... Pero eso, el coche aguanta más de lo que parece. Giras rápido. Y piensas, va, este se me va de atrás. Pero que va, todo lo contrario, se pegaba mucho. Se pegaba mucho. Bueno, a ver, realismo. Yo creo que tiene un corte muy Codemasters. O sea, es un diseño. O sea, técnicamente el juego se ve muy bien. Pero no usa, por ejemplo, texturas fotorrealistas para darle un aspecto totalmente realista, ¿no? Se nota que es un juego. Pero también es un poco el carácter, la identidad de este, ¿no? Así como en Gran Turismo siempre han intentado tirar de texturas y de efectos que intentasen acercarlo a lo que visualmente es real, otros juegos pretenden que el juego se identifique por el estilo gráfico que tienen. Y, a ver... Eso no quiere decir que sea peor, ¿eh? En ningún caso. Por ejemplo, Forza siempre había pecado de ser muy colorista. Tener una viveza en los colores muy bestia. Llamaba mucho la atención el rojo, el naranja. Era como que les gustaba mucho, creo que es el contraste, ¿no? Darle mucho color a todo. Y eso era la seña de identidad de Forza, porque el primer Forza a nivel de texturas era bastante planito. Pero a nivel de modelado era brutal. Eran modelados que se deformaban y además la deformación era muy buena. Tú tranquilo, Lord Valmar, que veremos juegos más realistas que esto. Este está muy bien. Pero la verdad es que el techo gráfico debería de estar más adelante. De todas formas, es un juego de coches. Tampoco creas que estará mucho mayor. El centro de la acción de este juego está muy cuidado. Y luego los entornos, pues igual no tanto. En los entornos en detalle. Cuando no... es que no es buen ejemplo. El Forza 5 no me lo mentes. Ese juego prohibido, ¿vale? Ese no. Es muy malo el Forza 5. El Forza 7 es mejor. A nivel de. Si llegara a ser el Forza 4, tenía un manejo mucho mejor. Hazme caso, el 7. Pasa que el 7 ya no se vende. Pero el 5 no me lo mentes. No me lo mentes, no me lo menciones. Es muy malo. Es muy malo. El 5 era muy malo. Ni tenía muchos coches, visualmente era bonito, pero el 7 realmente demostró que se podía hacer mucho mejor. Y era muy malo. Es que no se puede decir de otra manera. Vale, que empezamos últimos. ¿Por qué últimos? No hemos ganado. Ala. Pues empezamos últimos porque le apetece. Es que no, esta noche no duermo. Le he pedido al otro coche que intente adelantar. Vamos a ver.
Aquí igual, como está el semióvalo, igual sí nos hubiera merecido meterle más chicha al, a la relación de cambios. Habrá que ver, ¿eh? Pues nada, oye. Lo siento a los que le he dado, ¿eh? ¿Pero qué le he hecho? No te extrañe que ahora vaya a por ti. ¿Pero qué le he hecho? Si no le he hecho nada. Vale, Mancy está quinto. Igual sí, pero se fue. Yo creo que se ha enfadado antes, ¿eh? Yo creo que se ha enfadado antes. Me ha visto venir y ha dicho, va, enfado. Y ya está. Que es muy parecido a Acevedo. Acevedo también es de los que se mosquea solamente con cogerle el rebufo. Dice, no me cojas el rebufo, que es mío. A ver si le cogemos el rebufo al de adelante. Van mejor. A ver, en la curva. Empezamos la segunda vuelta en medio del grupo. Y luego se enfadan conmigo, ¿sabes? Sí, aquí. Sándwich, ¿qué me han hecho aquí? Sí, aquí va a haber que subirle. Vamos a subirle el, las marchas. Aquí sí que va a hacer falta. Aquí sí va a hacer falta. Vamos a ver. Aquí sí nos va a hacer falta eso. Vamos a intentar hacer una carrera limpia, a ver. Espero que... Yo me mantendría alejado y dejaría que las cosas se calmen. Vale. Venga, va. Llevas buen ritmo. Adelanta en la segunda vuelta. Voy a pedirle que ataque. Va
Venga. Voy a intentar meter presión. Vale, veo que nos ha venido bien. Ellos, no sé por qué, se emperran en ir por el interior de la curva. Lo lógico, ¿no? Es la trazada buena, pero si te va a estar ralentizando, ábrete. Venga, Freya. Por Odín, dame más rebufo. No, tanto. Bien, ahora estamos totalmente desamparados. Porque ellos aceleran muchísimo. Bueno, con ese alerón no veo nada. Bien, Manzi, que va segundo. Yo creo que ellos ya están en cuarta cuando empieza la recta. Pero bueno, ahora nos vamos a acercar en el punto donde nos interesa que nos den rebufo. Me cago en... ¿Qué andas? O sea, puñetero. No nos lo van a dar. En cambio nosotros sí se lo vamos a dar. No me he metido... Porque veía que me iba a meter en un lío. Si le empujaba, si le cambiaba la trazada, iba a seguir perdiendo yo. ¿Vas a pasar? ¿Para darme rebufo? No. Vas a pasar para molestarme en la curva. Lo sé. Bingo. Se maneja muy bien este coche. Joder, Manzi, sin decirte nada, lo has puesto primero, Manzi. Increíble, tío. Es increíble. Pues puede ser una de las mejores categorías que... A ver, luego a la hora de crear salas, creo que este coche está muy, pero que muy bien para echar carreras. Vale, ahora sí tenemos rebufo. Madre mía, la barbaridad de rebufo que bien nos ha venido. Madre mía, la rebufada, qué grande. Impresionante. Impresionante la velocidad que hemos pillado. ¿Cómo nos ha hecho el... ¿Hemos hecho el tirachinas? No. O sea, vamos. Abrumador la velocidad que hemos cogido.
cómo nos hemos largado. ¡Mal! ¡Qué putada! Bueno, hemos perdido demasiada velocidad, pero es determinante en ese punto. 27. La última vuelta ha sido 1:27. ¿Qué le ha pasado a Valentín Manzi para que se... Venga, ahora no me dejes mal, no te me deprimas. Última vuelta. Ah, perfecto. No, a ver, sin rebufo va a ser difícil llegar a 27. O sea, ojo. Pero 28. 28 está muy bien. Bien. Pues yo creo que por ahora o por hoy vamos a concluir aquí. Más que nada, por la hora, porque es viernes y aunque tengo ahí las ganas, esas, la euforia del que ya hemos entrado en el fin de semana, vehículo desbloqueado. Tenían que poner cuál, porque ahora no sé cuál me han dado. Y luego aquí tenemos el patrocinador. He cogido ese patrocinador precisamente porque íbamos a hacer carreras de Track Days y vamos a ganar dinero con eso, porque hemos gastado mucho. Gastamos mucho en para invertir en Manzi, gastamos mucho en mejoras para el Audi, para el Audi S3 de ayer y para el Audi S1 de hoy. Hay que ir recuperando un poquito de pasta, y no es que sea muy generoso este juego con el dinero, más viendo el precio que tienen los coches. 27.9, mejor vuelta. Hemos hecho una muy buena vuelta. Lo que me resulta extraño es que los demás no hayan utilizado el rebufo, o no se hayan beneficiado tanto de él. Nosotros en esa vuelta hemos salido lanzadísimos gracias a la labor de Manzi. Si eso hubiese sido una Q3 de la Fórmula 1, hubiera sido Monza, ahí el equipo dando el rebufo para conseguir la pole, ¿no? Es que ha sido salvaje ese momento. 50, no sé, ronda 2 de 2, vale, lo pone ahí arriba. Y así hemos terminado este capitulillo de aquí, de los Track Day. Nos hemos quedado en el primero de los Track Days con el Gineta, con el evento amateur de, bueno, digamos que sería el último evento que hay para terminar con este grupo de Track Day en debutante. Nos quedaría un poquito de tuner. Los Grid Challenge que hemos visto antes, que aunque me ponía la copita en oro, no está en oro, porque no está, no se alcanzó el objetivo, que me parece raro. Si el oro te lo dan cuando ganas la carrera. Y ahora lo que nos toca es, pues eso, despedir cerrar este capítulo, un capítulo dedicado al Track Day, disfrutando el Track Day muchísimo además. Y toca hacer una raid. ¿Y a quién vamos a hacer la raid? Pues obviamente a Gorka, que está con el Assetto Corsa Competizione, que está ahí luchando por ese partner, y para eso hace falta media de espectadores. Entonces le vamos a hacer la raid con su host correspondiente para seguir apoyándole. Ha empezado la carrera ahora, y es una carrera que ahora mismo no me acuerdo, no sé, no veo bien el circuito en el que está. ¿Qué circuito es este? ¿Qué circuito es este? Ahora mismo no caigo del circuito en el que está.
Ah, vale, Killiamy. Claro, Killiamy no lo conozco. Os dejo con Gorka y nos vemos mañana con más carreras y igual hasta con Generación Cero. Chao, gente. Agur.